¿Qué tal, amigos? Aquí nos encontramos nuevamente en un video donde vamos a hablar de algo muy interesante y algo muy peculiar. ¿Han escuchado hablar alguna vez del Necronomicon? El Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y hasta la muerte. Este libro. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas totalmente olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, según los antiguos. Este libro supuestamente contiene la sabiduría para invocar entidades de otras dimensiones, criaturas de otros tiempos y espacio. El Necronomicon es un libro ficticio, supuestamente ficticio, creado por un escritor estadounidense de terror llamado Lovecraft. Esta obra describe una serie de rituales y conjuros que permiten invocar a los seres sobrenaturales, conocidos como los antiguos. Estos seres habitan en otras dimensiones. Este libro, aunque no lo crea, está lleno de detalles gráficos y totalmente macabros. Esto ha llevado a muchos lectores a considerar este libro como una obra maldita. Muchos piensan que este es un libro totalmente ficticio, pero hay unas personas que dicen totalmente lo contrario, afirmando que este libro sí fue escrito. A tal punto que muchas personas han tratado de buscarlo en internet, en bibliotecas y en librerías, lo que ha llevado numerosos rumores y leyendas urbanas sobre su supuesta existencia, aunque no se sabe con certeza los misterios que contiene, ya que es un libro totalmente antiguo y oscuro. En este libro se cree que hay información acerca de los dioses antiguos, así también de cómo invocarlos y de poder controlarlos. También se ha considerado que este libro contiene conjuros y hechizos poderosos. Esto hace que este libro sea extremadamente peligroso para cualquiera que lo lea. Esto es curioso. Muchas de las personas que lo han leído han reportado experiencias extrañas y totalmente aterradoras, incluyendo visiones de monstruos y encuentros con entidades malignas para luego desaparecer o sufrir grandes accidentes. Todos sabemos que Lovecraft es uno de los autores más importantes de la literatura de terror y fantasía. Dejó un legado duradero a través de sus cuentos y ensayos. No hay que sorprenderse que sus historias estén llenas de monstruos, de locuras y cosas ocultas que atrapan al lector y no lo sueltan hasta el final. Si te gusta el terror, definitivamente debes leer a Lovecraft. Y la verdad que al contarles acerca de este libro, sí me está entrando un poco de escalofríos, como que hablar de ello, de lo que he investigado, ha hecho que el ambiente se torne un poco pesado, un poco extraño. Muchas de las personas que se han sentido atraídas por este tipo de libros han tratado de buscarlo en internet, inclusive en bibliotecas, pero hay que aclarar que este libro es totalmente ficticio. Nunca existió Necronomicon, pero a pesar de ello, hay muchas personas que están convencidas de su existencia. De ser así, Lovecraft nos estaría ocultando una herramienta fantástica con la información suficiente como para revelar los orígenes terroríficos de la humanidad, los oscuros rituales que en ella se practican y demás estudios de lo oculto.